Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridísimos amigos? Pues bienvenidos a una versión más de este programa tan bonito, Nueva Mujer. Marisa Yergo les saluda, ya saben que estoy aquí todos los miércoles con ustedes llevando esta versión del programa. Y bueno, pues hoy nos encontramos abriendo programa con Mario Cuevas, su nombre realmente en vibraciones, Mahadev. Y déjenme les platico un poquito de él antes de Gracias. darle la bienvenida. Él es socio de Karma Yoga México 2000, A partir 2000 del 2016. a partir del 2016. Tiene 200 horas de yoga como teacher training, pero tiene otras 500 horas dentro de otra escuela, ¿correcto? O sea, lleva un buen rato como maestro de yoga, en 11 horas años. certificadas, 11 años en total. Maestro también certificado en Kundalini Yoga, avalado por Kundalini Research Institute. También es experto en técnicas de meditación y en filosofía mística de la nueva era. Y vamos a estar compartiendo en pantalla algunas fotografías de meditaciones y de todo este tipo de actividades tan bonitas de las cuales nos vas a platicar. Primero que nada, Un bienvenido. placer. Gracias por invitarme. Pues de verdad que para mí es más que un gusto, es una cosa muy bonita poder traer personas que saben hablar acerca de meditaciones, de vidas pasadas, de muchos temas que vamos a estar tratando más adelante con él, pero hoy lo traje porque de verdad el tema es súper interesante. Vamos a hablar de almas gemelas, ¿correcto? Correcto. Y pues Sí. bueno, bienvenido para todo lo que podamos aprender de ti. Gracias de antemano. Y pues, ¿qué nos puedes contar acerca de este tema en el que yo creo que todos estamos muy, muy interesados, que es, pues no sé, la búsqueda, el encuentro o la verdad, la existencia real de un alma gemela? Claro que sí, con mucho gusto. Antes que nada, pues un saludo, un abrazo muy afectuoso desde aquí a todos tus televidentes, a todas las personas que te siguen fielmente porque realmente se tratan temas muy interesantes aquí en tu programa. Muchas Gracias. gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, pues quisiera definir un poquito qué es esto, qué son las llamas gemelas. Comencemos por ahí. Comencemos por ahí. Me gustaría platicarles un poquito desde dos puntos de vista, técnicamente qué es y luego coloquialmente qué entendemos como llamas gemelas. Me parece. Técnicamente hablamos de el Tai Chi, esta división del polo positivo y del polo negativo de una misma energía, sin Correcto. que haya diferencias, es lo mismo, pero es la otra cara de la moneda, Ajá. individualizada, es el Tai Chi individualizado de una energía superior o mayor que es Alfa y Omega, es decir, Dios, o como le quieras llamar, el creador del universo, el gran arquitecto universal, hay muchas formas en cómo le conocemos a Dios. Así es. Y bueno, coloquialmente hablando, pues es tu otra mitad, tu media naranja, como le dicen ahí, esa otra parte de tu ser que al mismo tiempo que es otro, eres tú mismo. ¿Sí? Muy O cierto. sea, es un poquito como una paradoja, ¿no? Soy yo, pero no soy yo al mismo tiempo. Soy yo en esencia, en Claro. energía, pero es esa partecita, es ese otro lado de la energía que se viene desarrollando de manera individual, porque finalmente el crecimiento es personal. Es muy ¿Sí? cierto, sí. No puedo yo crecer por nadie más. Y lo mismo ocurre con la llama gemela. Entonces, bueno, esos son como estos dos enfoques que quería dar y bueno, no es un mito, sí es otro yo, en el universo es dual. No hay cosa que no sea dual, que no tenga su contraparte energética, Luz, ¿sí? oscuridad, Es frío, correcto. calor, día, Y en noche, este claro. caso, hombre-mujer. Hombre, mujer Hombre-mujer. y como bien lo dijiste, ¿Sí? todo empieza en uno, ¿no? Porque sí somos una dualidad. Claro. Como seres individuales, individuales, vamos a ponerlo entre comillas, Sí. hay una dualidad dentro de nosotros. Es correcto. Justamente la parte más tierna y femenina, la parte más práctica y masculina, las partes oscuras de nuestro carácter y las luminosas. Sí, siempre tanto de manera individual como en la contraparte se vuelve como a dividir. Individualmente también tenemos luz y oscuridad dentro, ¿no? Tenemos, como dicen por ahí, nuestros ángeles y nuestros demonios hablándonos todo el tiempo y ahí es donde entra un factor que nos hace distintos a otros seres, que es el libre albedrío, Claro. que es lo que nos permite tomar decisiones
A veces consciente, a veces inconscientemente, Muy que esa bien, es sí. otra parte que nos caracteriza la conciencia, pero estamos hechos de una naturaleza dual que es conocida desde el principio. Inclusive nuestros predecesores, nuestros prehispánicos, ya hablaban de la dualidad de la energía como ometeotl, ¿sí? Que ome, que es dos o dual, ¿no? Y teotl, que es la energía. ¿Sí? Algunos lo traducen como Dios, pero es bueno, la energía doble. Entonces, bueno, finalmente es esto. ¿Cómo surge este concepto? ¿Cómo surgimos como llamas gemelas? Bueno, tenemos que remontarnos pues a la creación, entonces, ¿no? El punto de origen de nosotros junto con nuestras llamas gemelas es el corazón de Dios en el gran sol central, en un mundo energético, etéreo, no es físico. El gran sol central se encuentra en una dimensión etérea, de luz, en un espacio que se conoce entre los místicos como el gran sol central. Correcto. ¿No? Un espacio donde habita Alfa y Omega, y bueno, en el momento en que decide hacer esta creación, que somos nosotros, porque no es la única creación, además, ¿sí? Antes que nosotros ya había otras creaciones que además nos crearon, ¿sí? Así es, sí. Entonces, bueno, esta creación en particular surge de una chispita, de un átomo, por así decirlo, ¿no? Un fragmento de luz del corazón de Dios en el gran sol central, que se convierte en ese Tai Chi individualizado, donde los creadores de la forma en el universo, conocidos como los Elohim, toman esta partícula de luz para moldearla, hacer esa separación y que podamos surgir de una manera al mismo tiempo, pero al mismo tiempo también separada, ¿sí? Para que cada quien surja y se desarrolle, crezca, aprenda, comparta, y para que un día entonces se vuelva a cerrar este ciclo energético en el que ambos hayamos venido a aprender lo que tengamos que aprender, crecer, desarrollarnos, compartir, sobre todo cumplir nuestra misión de vida, claro, nuestra misión universal, y entonces volvernos a unir para cerrar ese ciclo y regresar a la fuente, que es ese mismo corazón de Dios donde radica el amor. Maravilloso, la verdad. Y bueno, estamos trabajando además, o estamos hablando acerca de esta maravillosa dualidad que lo somos todos, y hablaste de algo muy importante también, que es el concepto de individualidad. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, inclusive en nuestro cuerpo, ¿no? Hay dos brazos, dos piernas, el cerebro está dividido en dos partes, y sobre todo en el cerebro es donde más se nota esa diferencia, ¿no? Cómo trabaja la parte derecha tan diferente de la parte izquierda. Y como una nos da la individualidad, que es a lo que, o sea, el concepto que me llamó la atención, y la otra nos vuelve a integrar al universo y nos hace parte de todo. Es correcto. Sí, el universo, Dios, digo, no se equivocan, todo está perfectamente y matemáticamente estructurado, ¿sí? Y bueno, y nuestra relación, nuestra esencia, pues no es la excepción, ¿sí? Algo interesante también para comentar es que a mí particularmente me llama la atención donde muchas técnicas te invitan a buscar, a unirte con esa llama gemela, ¿no? Y bueno, pues es un tema que a muchos nos llama la atención, pues porque evidentemente queremos estar con ese otro yo. Solo que lo que no toman en cuenta con todo el respeto que cada quien me merece, yo no dudo que pueda haber técnicas que lo puedan hacer, sin embargo, lo que creo que sí a veces dejamos un poquito de lado, es que no nada más es como ir a comprar un Twinkie Wonder a la tienda, que ya vienen en dos. Sí, no es que subas tus datos. Es más allá de eso, es más allá de un ritual, es más allá de un querer, de una voluntad tercera, claro, para que dos se unan. Estos asuntos vienen de mucho más arriba, y entonces... Así es. Y que además... tiene que ver con tu crecimiento y desarrollo. Eso es, ¿sí?, muy importante, claro. Como repito, en el universo todo es perfecto y todo está fríamente calculado, como dicen ahí. Entonces, sí, hay muchos periodos dentro de la existencia donde la existencia se divide en vidas, ¿sí?
Entonces, hay algunas vidas dentro de esta existencia donde podemos coincidir con estas almas gemelas para tratar de llevar a cabo esa misión universal o cósmica que tenemos desde el principio, que fue elegida por libre albedrío por nosotros de manera conjunta para lo que íbamos a venir a desarrollar, ese aspecto de Dios del universo que íbamos a venir conjuntamente a ofrecer, a poner en el altar, digamos, de Dios, el ofrecimiento cósmico, en qué nos íbamos a desarrollar, en qué íbamos a dar servicio a la creación, ¿sí? Y entonces, el tema es que al ir creciendo de manera individual, sobre todo en estas aulas de clase que son tan densas y que tenemos tantas cosas tan a la mano y que nos pueden fácilmente desviar, entonces, ¿no? Muchas distracciones a la mano. Entonces, eso hace que los niveles de conciencia y de desarrollo, pues no necesariamente tengan que ir a la par. Uno se puede desviar por N número de vidas y el otro a lo mejor seguir un camino ascendente, pues continuo. Y eso hace que no en cada plan de vida coincidas con podamos necesariamente coincidir. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Pues porque esto generaría más karma que nos separaría. Si yo en esta vida soy muy espiritual o muy místico y mi llama gemela está atrapada en un asunto muy oscuro, muy denso de la materia, ¿sí? Entonces difícilmente vamos a tener un objetivo común. No quiere decir que no se pueda trabajar. Por supuesto que el que está más avanzado va a tener la conciencia, el amor, la paciencia, lo que sea, pero no necesariamente siempre estamos en un canal suficientemente propicio para poder ayudar todo lo que quisiéramos, y sobre todo un karma de muchas vidas no lo puedes arreglar en un santiamén. Claro, ¿sí? Claro. Entonces tiene que haber una cierta polaridad, un cierto equilibrio para que esa relación pueda dar más frutos, más de lo que se espera. Porque si bien es cierto, alguien puede sentir mucha compasión, mucho amor por una persona, eso no nos quita de tener una relación con la llama gemela. Sin embargo, no va a ser las condiciones óptimas para que ambos puedan seguir en conjunto con toda esa fuerza que se nos dio desde el principio, pues para poder impulsar la misión. Claro. ¿Sí? Entonces eso es por sentido común. Entonces yo sí soy de las personas que no estoy como muy a favor de forzar algo, porque cuando tú necesitas reunirte con alguien no necesitas ninguna fuerza externa. No, todo se va a dar. El universo simplemente te pone para que trabajes lo que tengas que trabajar con quien lo tengas que trabajar. Así es. ¿Sí? De tal manera que, pues cuando no estás con tu llama gemela, que es en la mayoría de las ocasiones, pues estás trabajando más bien con otro tipo de relación que se llaman almas compañeras o almas por relación karmática, ¿sí? Que son dos objetivos distintos en la vida. En el primer caso, con tu llama o tu alma, perdón, compañera, pues son almas que muy seguramente ya en vidas anteriores han venido trabajando. Han estado, sí, claro. Han tenido una buena química, han hecho buenas cosas juntos, han crecido, han aportado a distintas misiones, pero con un objetivo común y han crecido los dos. Correcto. No necesariamente que sean las almas gemelas. Claro. O sea, no nos confundamos. A veces cuando sentimos mucha química con alguien y todo, no necesariamente es nuestra llama gemela. Y la otra, la relación karmática, pues es precisamente cuando en las vidas anteriores hemos tenido relación con otras personas, ahorita hablando solamente de temas de pareja, y que no necesariamente han sido las mejores relaciones, generamos algunos karmas, ¿no? Que también hay, ¿no?, que solucionar. Entonces no se pueden quedar ahí coartados y los metes al cajón y le cierras y no olvides como que no pasó nada, no, para nada. Al contrario, ese es un asunto que tienes que balancear por ti y también porque si no, no puedes más adelante buscar esa unión con un propósito más profundo. Esto quiere decir que muchas de las personas con las que te encuentras y si tienes esos sentimientos de cercanía, más que nada a lo que vienes con esa persona es a cerrar un ciclo, saldar, a completar una tarea, a saldar una deuda, a convertir un karma en dharma. Y se me ocurre preguntarte si el karma que genera esa otra parte de ti, lo que es tu llama gemela, te afecta. ¿Afecta a la otra parte? Afecta en la relación, no de manera, no a mí directamente. Su karma es su karma. Ah, cada uno va trabajando. Cada uno va trabajando su propio karma, pero lo que sí afecta es en la relación, es precisamente para poder
llegar a irse esta poniendo unión. como a la altura y Exactamente. encontrarse de nuevo. Porque muchas personas se van encontrando con su llama a lo largo de las vidas para ir, o sea, son oportunidades que constantemente nos da el universo para estar trabajando. Y esto nos pasa a todos, evidentemente, pero no va a ser sino hasta que hayamos equilibrado suficientemente nuestro karma y hasta que no hayamos logrado ese derecho a la ascensión, cuando vamos a generar realmente un vínculo tal que ya nos permita seguir a los dos Claro. inseparablemente. Porque fíjate que yo ¿Sí? alguna vez escuché que cuando lo encuentras a tu llama gemela demasiado pronto, como que te sientas, ¿no? Dices, bueno, ya. Y muchas cosas se pueden quedar inconclusas dentro de tu evolución. Sí, y además no es tan sencillo como eso, sí. A veces sí sentimos como una conexión muy especial con alguien. Yo creo que cuando sientes una relación a nivel del chakra del corazón, puede haber una cuestión un poquito más certera de cuando estás con una persona que pudiera ser tu llama gemela. Porque la verdad es que la mayoría de las veces cuando nos acercamos con una persona y hacemos una pareja y formamos una relación, normalmente la atracción no viene a nivel del chakra del corazón, viene a nivel de los chakras inferiores, a nivel de la atracción sexual particularmente. Entonces es una ¿Sí? cuestión más química y no tan espiritual, Sí, más. y probablemente ese encuentro o ese reconocimiento no es algo que se da en instantáneo, sino que se da a través de ciertas experiencias de vida en las que te vas demostrando que sí, realmente esa persona, lo que se siente, tiene una mayor profundidad. Es más profundo y bueno, y a lo mejor no sería tan fácil describir con palabras No, porque es ¿verdad? más de cuestión energética, emocional del amor, del corazón. Claro, y es que ¿Sí? el amor es mucho más de lo que, como ya dijiste, ¿no? No es esa El atracción amor no es atracción intensa sexual. que sientes y que normalmente le damos incluso un tiempo de vida de 4 años, sino todo lo que puede estar sucediendo después de ese tiempo y cómo vas viviendo las experiencias como pareja y cómo van evolucionando los dos, cómo pueden sentir que uno impulsa al otro, en fin, son una serie de cosas como para escribir un libro realmente de cómo la podrías reconocer. No la busques, porque finalmente cuando estés preparado va a llegar y si te toca en esta vida te va a tocar y si no, no. Pero sí, tienes toda la razón, no se trata finalmente de inscribirte a un ¿En qué fila me algoritmo formo de para...? búsqueda, claro, pero Sí. sí de estar conscientes que venimos a sentirnos completos antes que nada con nuestra propia dualidad para que a través de ese sentimiento de plenitud puedas realmente atraer a otro ser que también está trabajando en eso y que, pues, si está en la misma frecuencia de luz, se va a sentir atraído por ti. Muy interesante e importante lo que acabas de comentar, Marisa. Yo creo que el primer paso para realmente poder acceder a esta maravillosa unión es que primero busques esa unión contigo mismo. El yoga, la meditación nos ayudan en este tipo de cosas, ¿no? Hay muchas técnicas. Pero si tú primero encuentras esa unión contigo, esa espiritualidad que a ti te ayude a crecer y estar en paz y bien en armonía con el universo, con Dios, es el primer paso para que tú Punto de partida, claro que des sí. cabida a ese encuentro. Maja, pues de verdad que preciosa la forma en que lo expresaste. Como siempre, nos falta tiempo para desarrollar estos temas. Yo te pido que regreses y Un nos sigas placer. hablando de este y de otros temas, que hay Con mucho mucho que gusto. podemos platicar contigo. Y antes de despedirnos, que por favor les compartas dónde te localizan. Con mucho gusto. A mí me encuentran en mi página personal, en Facebook como marioe.cuevas. También en mi página de Profesor Mahadev, el mismo Facebook. Ahí básicamente pueden entrar en contacto conmigo. Excelente, pues allá los invito a que lo busquen, a que escriban comentarios debajo de este programa y a que lo compartan. Ustedes saben, muchísimas gracias por Un acompañarnos placer. y ustedes no se vayan, que continuamos con Magnolia.